Agradecemos mucho a Gabriela Salido Magos, ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el que nos tome la llamada. Diputada, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, muchísimas gracias, al contrario, gracias por la oportunidad de comunicarnos con tu público. Diputada, hoy tuvo usted un incidente ahí en Polanco, ¿nos podría decir qué fue lo que pasó? Claro que sí, Juan Carlos, mira, el día de hoy se convocó a una manifestación a las 12 del día en la calle de Edgar Allan Poe en virtud del incumplimiento que ha tenido la autoridad con el respecto al plan parcial de Polanco. Esta es una historia muy larga, los vecinos trabajaron más de 4 años para tener una propuesta de plan parcial que pudiera ser aprobada y consensada por todos, por los vecinos y por las distintas autoridades. Sin embargo, en los últimos meses se ha incrementado el número de denuncias de incumplimiento y de certificados de uso de suelo que tú bien conoces, pues que están mal y que no se aplican o no se apegan a la norma. Esa es la razón por la que los vecinos, de hecho, esta es la tercera vez que se manifiestan. Y en esta ocasión, en apego a la ley de movilidad, si quiero decirlo, se notificó a la autoridad que se realizaría este plantón desde el jueves de la semana pasada, aunque la ley te especifica que solamente son 48 horas de anticipación. A pesar de eso, pues no hubo ninguna autoridad al inicio de la manifestación que pudiera tener diálogo con los vecinos. Y conforme fue transcurriendo el tiempo, pues lo que vimos fue la llegada de un aproximado de 150 granaderos, pues haciendo un uso innecesario de fuerza, yo te diría, no hubo ni golpes ni empujones, pero sí fue innecesario si consideras que pues era una proporción de 3-1 con los vecinos presentes, ¿no? Y sobre todo, pues porque ya la autoridad tenía conocimiento de que esto se iba a dar y pues debía haberlo previsto para no tener que causarle molestias a terceros con una manifestación de este tipo. Diputada, perdón que te interrumpa, llama la atención dos cosas. Primero, que bueno, no es la primera vez que se manifiestan, que ya es un tema recurrente en Miguel Hidalgo, las violaciones de uso de suelo. Eduardo hacía al principio del programa la referencia de la violación en el área de construcción. Segundo, que llama también la atención que ustedes, en apego a la recientemente aprobada ley de movilidad, avisaron en tiempo y forma, es más, avisaron con mucha anticipación, y la autoridad, en lugar de permitir la libre manifestación, que es por lo que está impugnada la ley de movilidad en la Suprema Corte de Justicia, ahora resulta que, bueno, en lugar de permitirla, la tratan de inhibir mandándoles a los granaderos. Pareciera que en la Ciudad de México no tenemos problemas de inseguridad y los granaderos nada más andan, pues, digamos, hostigando a los ciudadanos. ¿Qué opinión te merece esto, diputada? Y yo te diría algo más. ¿Llevaste camiseta amarillo con el solecito para que no los tocaran? ¿O esto es normal que le suceda a todos? No, digo, la realidad es que no había ningún atuendo previo a la manifestación, pero sí es lo que menciona Juan Carlos, que es importante, sobre todo porque el espíritu de la ley, cuando se aprueba en el sentido de que debe ser informada la manifestación previamente, pues es no afectar a terceros. Entonces la autoridad tuvo oportunidad de haberlo previsto con anticipación. Aparte de esto, pues es importante también decir que no solamente se trata de los certificados que está otorgando la Secretaría de Desarrollo Urbano fuera de la ley, sino que adicionalmente se suma pues la inacción de la propia autoridad delegacional. En el caso, por ejemplo, del predio del que estamos hablando, pues tardó prácticamente un año en poner los sellos los puso el viernes cuando se enteró que iba a darse esta manifestación, y todavía media hora antes de iniciar la manifestación puso amablemente una lona que decía obra suspendida, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te quiere dar a entender, pues que hay una burla permanente para la ciudadanía respecto a las exigencias sobre sus propios derechos y la queja reiterada sobre la inacción y falta de ética, por llamarlo de alguna manera, de la propia Secretaría al otorgar certificados que están fuera del marco de la ley. Hay muchísimas acusaciones de los vecinos en contra de Víctor Hugo Romo porque dicen que la corrupción en la delegación está desatada a todo lo que da. Los cobros de 5,000 pesos a los restaurantes por permitirles trabajar, y aquellos que no le entran con el dinero buscan con qué clausurarles. ¿Ustedes qué están haciendo para que esto ya se acabe? Eso, qué bueno que lo mencionas. Digo, ahí el primer paso que hay que dar es la denuncia. El problema es que, así como hoy reprimen una manifestación, también pues las personas están amenazadas que si hacen una denuncia, pues no podrán estar trabajando dentro del marco de la ley, porque les van a clausurar cualquier negocio que tuvieran, ¿no? Eso es una constante, no solamente en temas de giros y establecimientos mercantiles, sino también en temas
de algunas construcciones que sí se dan dentro del marco de la ley, no como las que estamos señalando en esta ocasión. Esa es la razón por la que en esta ocasión tu servidora pues acompañó a los vecinos de Polanco en esta manifestación. Y te voy a decir una cosa, es mi distrito, entonces con mayor razón. Yo ya había estado en una anterior, pero en esta ocasión yo creo que sí es de llamar la atención que este grupo de personas tengan que hacerlo claro. Por tercera ocasión en 2 meses, ¿no? Gabriela Salido Magos, ¿me permitirías irnos a un corte? Regresamos y seguimos comentando al respecto. Sí, por supuesto que sí. Bien, estamos platicando con la diputada Gabriela Salido Magos. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Protección Civil. Diputada, pues en la delegación Miguel Hidalgo parece recurrente este tipo de actitudes. Por ejemplo, comentábamos aquí fuera del aire todos los dichos que hay en la calle, ¿no? De que para los usos de suelo inclusive tienen que entrarle con un departamento o una parte del negocio para que en la delegación o SEDUVI se autoricen. Ustedes que tienen más contacto con la gente y de manera directa, ¿qué han captado al respecto? Creo que perdimos ahí la señal. Diputada Gabriela Salido Magos, ¿me escuchas? Creo que perdimos ahí la señal un poco, vamos a tratar de recuperarla. Juan Carlos, comentábamos con respecto a esto que son dichos, no lo hemos podido comprobar con los pelos de la burra en la mano, pero sí muchos de los que se dedican a la construcción dicen que les piden hasta un departamento, ¿no? Que de ese tamaño se atreven las autoridades en la delegación Miguel Hidalgo. Así es, y no es un fenómeno exclusivo en Miguel Hidalgo. La leyenda urbana dice que esto se repite en Gustavo Madero y se repite en otras delegaciones. Pareciera que ya es un modus operandi de algunas autoridades el pedir el diezmo para permitir ahí violar el uso de suelo y construir construcciones irregulares que terminan luego dañando construcciones aledañas y nadie repara. A todos los vecinos. Diputada, creo que ya restablecimos la comunicación. Te pedía que nos dieras tu punto de vista. Sí, te comentaba, efectivamente hemos tenido quejas al respecto, sin embargo no existe el ánimo de la denuncia y eso es una pena porque eso es un reflejo de cómo hemos ido deteriorando la cultura al respecto pues en esta ciudad, ¿no? Y yo creo que es importante decirlo, hay inversionistas que sí tienen todo el derecho y quieren hacer bien sus inversiones en términos de construcción en la ciudad y que en este sentido pues no ha sido posible porque la propia autoridad no está dejando la opción de que las cosas correctamente. Y yo creo que ahí lo que debemos hacer es seguir impulsando la cultura de la denuncia y también decirle al inversionista que tiene derecho a hacer las cosas bien, que no tiene por qué estar considerando este tipo de gastos indirectos dentro de sus propios presupuestos, porque ya así es, y que lo que más añoran estos inversionistas pues es la certeza jurídica, así como el vecino pide la certeza jurídica sobre el uso del suelo y la planeación urbana de la colonia en la que está, pues también el desarrollador y el inversionista de buena fe pues piden la certeza de poder hacerlo sin tener que estar pues a expensas de servidores públicos que van a estar pidiendo recursos fuera de la ley pues, para poder dejarlo trabajar. Diputada, yo te agradecería mucho si tuviéramos la oportunidad de que nos acompañes un día de estos en esta mesa de trabajo para que vayamos más a fondo de la problemática que se está presentando allá en tu delegación, en la Miguel Hidalgo, ¿no? Claro que sí, para mí sería un gusto y un honor. La verdad es que yo creo que hay muchos temas a tratar, porque en ese sentido no solamente se trata de desarrollo urbano, también tenemos el caso de los servicios, cómo se han estado inundando nuestras calles, cuál es el sentir del ciudadano respecto a los impuestos que paga y la retribución en servicios que no recibe. Recibirte por acá, esperemos pronto poder platicar contigo aquí en la cabina, y bueno, estamos a las órdenes de los ciudadanos que esperamos denuncien estos actos de corrupción en Miguel Hidalgo. Muchas gracias, diputada. Gracias a ti, Juan Carlos. Buenas tardes y un saludo nuevamente a su auditorio.